Commander, why did A2 desert the Force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. Era el año 11.941. Para entonces, las unidades Yorha estaban en un estado avanzado de producción, pero aún al nivel experimental. Se les fue asignado a 12 androides Yorha la misión de destruir un servidor de las máquinas en el monte Kaala, el cual provee a sus enemigos de una red de información que, de ser interrumpida, dejará a millones de ellos sin capacidad de comunicarse. Sin embargo, sus enemigos son astutos, se actualizan, se adaptan y evolucionan a una velocidad alarmante, algo que los androides aún con mucho esfuerzo no han podido lograr. Fue así como 8 de las 12 unidades que fueron enviadas desde la base orbital fueron destruidas sin siquiera llegar a acercarse al planeta, entre ellos el líder del escuadrón, dejando a cargo el segundo al mando, la unidad número 2. Las sobrevivientes aterrizan con mucha dificultad a 10 kilómetros de distancia de su objetivo y son emboscadas casi a lo inmediato por múltiples máquinas. Sin embargo, demuestran la gran superioridad en técnica y habilidad de combate de las nuevas unidades Yorha al eliminar a todos los enemigos cercanos. Los sobrevivientes fueron la unidad número 2 del tipo atacante, la unidad número 4 del tipo atacante, la unidad número 16 del tipo disparador y la unidad número 21 del tipo escáner. Las comunicaciones con el satélite de Yorha fue interrumpido y están solas con la misión, algo que causa un gran estrés en número 2, quien podrá ser una gran combatiente pero detesta luchar. Tiene una actitud obediente y amable, pero eso hace que tome decisiones de dudosa eficiencia como líder. El grupo se encuentra dividido en el siguiente paso a tomar. Número 2 trata de relajarlas a todas buscando una forma positiva, llegar a un punto en común. No son emboscadas por los miembros de la Resistencia, un grupo de androides que 200 años atrás fueron enviados a la Tierra para detener el avance de las máquinas, pero fallaron estrepitosamente, dejando solo a unos cuantos sobrevivientes. Entre ellos, su líder Rose y Anemona, quien posee una gran capacidad de combate pero ha cerrado totalmente su corazón después de innumerables tragedias. Aunque inicialmente ambos grupos sospechan entre sí, están de acuerdo que no tienen más de otra que trabajar en conjunto para poder llegar al servidor. En el camino, todas forman lazos de amistad mientras avanzan tras los desafíos que sus enemigos les imponen. Número 2 empieza a forjar su carácter gracias a Número 4, que siempre está ahí para ayudarla a levantarse por cada caída que recibe, y aprende a ser una mejor líder al ver las grandes cualidades que Rose demuestra con su equipo. En cierto momento, el grupo parecía invencible, pero al llegar al servidor, la dura realidad les golpea. Número 21 termina infectada por el virus analógico, y finalmente Anemona le roba su vida antes de que se corrompa. Número 16, asesinada por una horda de máquinas sin misericordias. Y número 4 se sacrifica a sí misma porque número 2 pueda seguir viviendo. Número 2 sentía que todo deseo de vivir le había sido arrebatado de su ser. Sola y sin ningún tipo de sentimiento al cual arraigarse para superar su tristeza, la información que obtuvo sobre su verdadera misión no hizo más que terminar de quebrar su corazón. Todo era una mentira. Todas las batallas que tuvieron, todos los desafíos que enfrentaron, todas las muertes que hubieron, no eran más que una coreografía bien montada por los superiores del proyecto Yorha, una misión falsa en donde sacrificarían a unas cuantas de sus unidades para poder obtener información que les ayude a crear versiones superiores de los androides. Para número 2, a los ojos de la comandante, número 4, número 16 y número 21, además todos sus compañeros y los miembros de la Resistencia, solo eran conejillos de indias dispuestos a sacrificar. Desde ese entonces, a número 2 le fue asignado el nombre A2, una traidora de Yorha que tiene que ser destruida a lo inmediato al ser vista. So then, what happened to command? Number 2, go! I can handle- No! Number 4! Las pesadillas y la agonía de sus recuerdos solo endurecen el carácter de A2.
Su actitud amable y su rechazo a pelear es una personalidad ajena e irreconocible para ella actualmente. Reconoce que no queda más que seguir luchando, luchar contra las malditas máquinas que mataron a sus compañeras, luchar contra Yorha, quien les traicionó cruelmente, y si es necesario, luchar incluso contra los humanos, quienes no valoran ni un poco a sus creaciones. Eizu pasaba día tras día luchando contra innumerables máquinas, sabiendo que sus esfuerzos eran en vano, sabiendo que algún día simplemente dejaría de funcionar o sería destruida por sus enemigos. Sin embargo, tenía que hacer algo con la vida que le fue otorgada por el sacrificio de sus compañeras. Las máquinas no eran sus únicos enemigos. Era constante el acecho de unidades Yorha que trataban de eliminarla con la falsa orden de que ella tenía información confidencial de alta peligrosidad. Una y otra vez luchó contra Tu-I, un modelo con su mismo rostro, la versión actualizada de sí misma que crearon con la información de esa falsa misión, y contra Nine-S, un escáner que había tratado una y otra vez corromper su sistema y hackearle. Sin embargo, A2 y su experiencia siempre les llevaba a la delantera. Pasan varios días con A2 repitiendo su rutina de destruir a todos. Se esparcía el rumor de que un gran número de máquinas habían creado un campamento en el bosque, llamándolo el Reino del Bosque. A lo inmediato, A2 puso como su objetivo matar a ese supuesto rey del lugar. En su camino, A2 se sorprende al conocer máquinas que razonan y parecen tener personalidad propia, pero al instante supone es solo una falla de programación de ellas. Finalmente logra llegar al lugar en donde el rey es protegido, una máquina diminuta que no puede defenderse por sí mismo siquiera, pero también ve a dos androides Yorha acercándose, los mismos que antes le habían asediado en busca de destruirle. Al notar que estos titubean por ver al rey y su forma indefensa, con una poderosa estocada, asesina a un enemigo más. Los androides frente a ella reciben una llamada. A2 reconoce su voz inmediatamente. La comandante que la traicionó a ella y a sus compañeras ahora solicita que la aniquilen al instante. La lucha no concluye. De cierta forma, A2 nota una extraña sensación en sus enemigos, como si estuvieran en negación de sus acciones, como si estuvieran rindiéndose ante algo. A2 mejor decide dejar la lucha inconclusa, pero sus enemigos aún confundidos la cuestionan. Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. Ni siquiera A2 sabe por qué terminó respondiéndoles. Normalmente ella no pondría atención a sus enemigos y se iría sin más. Tal vez fue ella la que estaba en negación de continuar en esa batalla. Los días pasan, y A2 presencia varios acontecimientos extraños, como una gran acumulación de máquinas en las ruinas de la ciudad, y luego una enorme flota de androides Yorha en una especie de misión genocida. Aún con curiosidad, procede con cuidado sin interferir directamente hasta saber realmente lo que está sucediendo. Pero al ver de nuevo el androide que comparte su rostro, quien está siendo atacada por los mismos de Yorha, una nostálgica sensación le motiva a ayudarle de este percance. 2B muestra sus ojos llenos de un profundo color carmesí, y aún siendo su enemiga natural, le pide a A2 un último favor, que se encargue de todo lo que ella no pudo cumplir, dejándole su espada que serviría como un dispositivo que transferiría todas sus memorias. A2 podría haberse negado sin más, después de todo, se lo pedía un androide con quien había luchado a muerte en varias ocasiones en el pasado, pero al verla en ese estado, número 21, los miembros de la resistencia, todas ellas también habían sufrido un destino similar. E ignorar a 2B sería como ignorar a sus antiguas aliadas. A2 toma la espada y un flujo de memorias cruzan a través de su disco de almacenamiento. Datos, información, hechos de todas estas datas. Contenía información de gran valor, pero no compartían los sentimientos de 2B. Pero era bastante obvio cuáles eran con solo darle un rápido vistazo. Tal vez su memoria más preciada, aquella donde Nine-S aparecía constantemente. A2 libera a 2B de su sufrimiento atravesándole su pecho con su propia espada. Un acto que es presenciado por Nine-S a la distancia, quien lo malinterpreta, y le consume con un arrebato lleno de odio hacia A2. Por otro lado,
A2 corta su cabello en forma de homenaje y respeto hacia el androide sin vitalidad que está frente a ella. Ya que ambas comparten el mismo rostro y figura, 2B y su legado seguirían viviendo ahora en A2. Todos esos sentimientos y deseos son interrumpidos después de que ambos caen al abismo, mientras una enorme estructura blanca emana desde las profundidades de la Tierra. A2 despierta algo confundida en las cercanías de las ruinas de la ciudad. A su lado, el Pod 042 le da los buenos días y le explica que de ahora en adelante sería su asistente apoyando en el combate. A2 se niega al instante, pero debido a la insistencia de este, termina aceptando su ayuda. Entre los recuerdos de 2B puede notar un nombre familiar, Anémona. Decide investigar para saber si se refiere a su antigua aliada. El camino se encuentra con Pascal, una máquina quien está siendo atacada por sus pares. Una curiosa y extraña escena a la cual decide intervenir solo para destruir a más de sus enemigos. Pascal es una máquina más, pero su forma de razonar se equipara a las de un androide, por lo que A2 duda en si es necesario aniquilarle, y finalmente le deja ir. En el campo de la resistencia, A2 y Anémona se reencuentran. Ambas notan al instante cómo el tiempo les ha cambiado totalmente a quienes eran antes. Anémona ahora es una líder de mano dura pero con gran carisma, al igual que lo era Rose. Y A2 se ha endurecido tanto que su forma de actuar y hablar tienen un drástico cambio de su positivismo e inocencia anterior. Anémona le invita a que revise sus archivos, en donde expone registro de los hechos sucedidos en la misión en la que ambas formaron parte. Una forma más de preservar el legado de las heroicas acciones de sus camaradas caídos. A2 entonces nota que tiene serios problemas con un filtro de combustible que se deterioró antes de que despertara, por lo que Anémona le encamina hacia la aldea de Pascal para que pueda conseguirse uno. Sorprendida al saber que la resistencia colabora con los mismos enemigos, se niega inicialmente, pero su curiosidad por entender por qué estas máquinas son diferentes termina encaminándola hacia la aldea. En ella, A2 se asombra al ver una gran cantidad de máquinas que por primera vez no están buscando cómo destruirle, sino que viven pacíficamente cada quien en sus propios asuntos. Pascal le entrega a A2 de buena fe el filtro que necesitaba, pero el androide aún no entiende cómo sus enemigos, quienes no mostraban ni señas de conocer la compasión, pueden vivir de forma tan pacífica. Sin embargo, esta misma actitud hace que la aldea se convierta inmediatamente en los enemigos de sus propios pares, las máquinas, que están conectadas a la red, por lo que la aldea es atacada, dejando muertos a todos sus habitantes a excepción de los más pequeños y Pascal, que escaparon a las cercanías de las fábricas. A2, quien ahora muestra aprecio y respeto por el líder de esa aldea y su gente también, decide ayudarles para estar a salvo, pero la fuerte sensación del miedo, un sentimiento que las máquinas a cargo de Pascal no habían comprendido en su totalidad, les hizo tomar la irracional decisión de arrebatar sus propias vidas. Pascal se siente destrozado al saber que todos sus esfuerzos por educar y crear un mundo pacífico habían sido aplastados por la cruda realidad de la guerra sin fin entre las máquinas y los androides. El no poder vivir con un corazón tan roto hace que le pida a A2 que borre todas sus memorias y lo libere de todo su dolor. Al salir de la fábrica, una voz femenina le invita a merodear dentro de las estructuras que emanaron de la Torre Blanca. Curiosa por esta información, decide investigar solo para encontrar a 9S, quien ha estado luchando cegado por su ira en un estado mental preocupante. A2 intenta dialogar con él, pero lo único que 9S desea es matarle al inmediato. La lucha queda inconclusa por la aparición del guardián de esa estructura, el cual destruye sin dificultades. A2 no puede dejar a 9S en el estado que está. Después de todo, tiene que cumplir con la promesa que le hizo a 2B, y tal vez la parte más importante de ella era proteger a 9S. Por lo que sabe que eventualmente cruzaría sus caminos con él si entraba a la gran Torre Blanca en el centro de la ciudad. Dentro de ella, A2 encuentra una biblioteca llena de información, tanto de los humanos, sus actividades, el proyecto Gestalt, el nacimiento del proyecto Yorha, la falsedad de sus propósitos y el verdadero modelo de 2B, así como su verdadera misión, asesinar a 9S constantemente después de que descubriera los secretos de las unidades Yorha. Tras numerosos obstáculos, 9S y A2 se encuentran frente a frente,
pero Nines se encuentra tan absorto en su propio odio que las palabras de A2 no llegan a significar nada para él. Una lucha a muerte es inevitable, y aún estando totalmente en contra de hacerle daño a Nines, A2 no tiene más de otra que empuñar su espada y atacar a aquel que se supone debería proteger. El clímax de la batalla se acerca luego de que Nines estuviera casi totalmente infectado por el virus analógico. A2 le corta su brazo y con ayuda del pod, hackea dentro de la conciencia de Nines. Su última misión será llegar al núcleo del virus y salvar a Nines de su trágico destino, sin importarle que sea ella la que tenga que sufrirlo después. El pod y A2 se dicen sus últimas palabras luego de erradicar el virus que estaba en su compañero. I never quite realized how beautiful this world is. La torre empieza a colapsar, llegando a estar en paz finalmente con sí misma, agradecida por la última oportunidad que sus compañeras le dieron para seguir viviendo, con 2B y Nines por darle un último propósito a su vida también. Los gigantescos restos de la torre caen enterrando el cuerpo de A2 bajo los escombros, pero eso está bien para ella. Finalmente se dirige hacia donde sus compañeras le han estado esperando por tanto tiempo, para su fraternal reencuentro. Los pods, aún en contra de su programación, han decidido reconstruir totalmente a sus unidades de soporte. Nines y 2B están en lo alto de un edificio en la ciudad de las ruinas, mientras que A2 yace en otro, en el ventanal. Sus destinos aún no han concluido. Sus futuros, a pesar de ser inciertos, tienen las páginas en blanco para que sean escritos acorde a sus nuevas y libres voluntades. Good morning, A2.